Pues me estoy preparando los guantes. Con la única compañía de las chicharras me adentro al último tramo del camino de las Rovires. Hoy me ha dado por ir a limpiar. Seguimos limpiando, ¿vale? Allí hay una botella, por ella. Barretilla en la cueva esta, bueno, en la balda, y han dejado la onda. Bueno, por hoy doy terminado la limpieza, me llevo una buena bolsa llena de porquería y ya lo dejamos para otra vez. Vamos a tirar por el camino y si hay alguna lata o algo también la recogeré. Y aquí, nada más que donde dejan los coches, que ya no se puede pasar, me he encontrado aquí abajo, que acabo de subirlo, toda esa porquería. Todo esto. Para que veas la cantidad de mierda y de incivismo que deja la gente. Son incívicos, no aman la naturaleza. No sé, ¿qué les cuesta llevárselo igual que lo traen? Y además pesa menos, pues va vacía la bolsa vacía. En fin, voy ya de vuelta al cementerio. No os lo vais a creer, pero he encontrado hasta un consolador.
Lo llevo aquí dentro de la bolsa. Ya lo he metido directamente, no, ni lo he grabado. Ya está tirada. ¡Hala! Y todo aquí, a la basura, donde ha de ir toda la porquería. Y ahora para casa. ¡Coco, coco! Túmbase y póngase cómodo. Cuénteme, cuénteme. Pues, ¿qué le voy a contar? Que me da por hacer muchas tonterías y muchas locuras. Hoy me he ido nada más ni nada menos que a limpiar la fuente de las Rovires de Palleja. Estoy muy, muy mal. Está usted fatal. Ya me lo temía. Bueno, no hay nada como tumbarse en el diván y explicar las cosas a uno mismo, a uno mismo. Bueno, chicos, adeu. Espero que os haya gustado este vídeo. Hemos hecho de amantes de la naturaleza. Acércame a la nariz.